Hello, this is Bishop William J. Denninger, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including television, radio, press, internet, and film production, all in absolute union with the teaching of the Roman Catholic Church. I give my blessing to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cristi Multimedia presenta en fuego predicación poderosa de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por esta noche esta que nos regalas con tu presencia, por los días, por las mañanas que tú manifiestas tu gracia, tu poder en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos Señor, porque un corazón puro. Llena tu presencia en Él. Gracias. Porque eres tú santo, porque tú eres fuerte, porque tú eres glorioso. Te bendecimos Gracias. y te exaltamos. Te pedimos que quedes con nosotros y en los corazones de nuestros hermanos que nos ven en esta oportunidad. Gracias. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por siempre. Amén. Amén. Hola mis hermanos, mi nombre es Haseli Mejía, bienvenidos a su programa En Juego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. Mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos por la televisión, gracias también por escucharnos por la radio. Mandamos un saludo a todas las personas que van conduciendo sus vehículos y que nos están escuchando. Bendiciones grandes para usted. Hoy con nosotros, por segunda vez, se encuentra nuestro hermano eh, Marcos Molina. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros para compartir la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanas Acelia. Es una bendición para mí compartir con cada uno de ustedes que nos están escuchando y nos están viendo en esta oportunidad. Compartir un tema muy bonito, muy conveniente para cada uno de nosotros en las etapas espirituales que estamos viviendo hoy en día. Amén. Como es ese tema, pureza de corazón. Uh, muchas veces nos podemos imaginar un corazón, ve que hay tanta enfermedad ahorita que dices, tienes uh, eh, corazón, eh, la arteria tapada de, de mucha grasa o lo que sea. Entonces, ¿qué empieza el doctor a hacer una operación para que esa arteria, abrirla o yo no sé qué es lo que puede hacer un doctor para que ese corazón empiece a funcionar? Y se limpie. Nosotros tenemos una, unas situaciones espirituales muy fuertes y variables en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, por las circunstancias de la vida, vamos cargando nuestro corazón de cosas negativas desde pequeños, desde que nacemos. Por ejemplo, una madre que no desea un hijo, ese sentimiento, ese va llegando al embrión y ese va creciendo con esa sensación porque fue un embarazo no deseado. Y va repercutiendo en el espíritu y en el corazón de esta criatura. Cuando va creciendo otras personas, otros niños, otras niñas han sido violadas, han sido maltratadas en sus familias y odian a ese familiar, a ese amigo de la familia que abusó de ella. O los abusos físicos o verbales de nuestros padres o nuestras madres que han calado en nuestro corazón y van haciendo como una mugre a ese corazón y lo van haciendo que ese corazón se vaya haciendo cada vez más sucio y llevando intenciones y deseos malos que se ven en, los en las vidas y en los hechos de hoy día en nuestra sociedad. Por eso yo debo le decía al Señor: ¿qué clase de corazón tenemos nosotros? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es el corazón de la hermana Jacely? ¿Tendrá el colesterol alto de la suciedad espiritual o su corazón tiene, o el mío, un corazón vital y fuerte de la gracia de Dios? Amén. Ah, por eso estaba compartiendo ese ejemplo que si el doctor, muchas veces te necesitamos hacer un, una operación de corazón abierto. Correcto. Entonces el, el doctor te hace la operación, tú ya quedaste sano sí físicamente, pero ahora quien quiere hacer esa operación en su corazón y en el de nosotros porque te hace la pregunta, ¿cómo está nuestro corazón? Hoy Cristo Jesús quiere hacer esa operación espiritualmente en nuestros corazones. De corazón abierto y espíritu abierto. Amén. Amén. Ahora mira, muchas veces nosotros vemos las apariencias físicas de las personas. Cómo se viste, cómo se peina, cómo se maquilla. Inclusive vemos eh, el carro que anda. Y eso son las apariencias y nosotros nos ficamos en eso. Y muchas veces las apariencias engañan los sentidos a las personas que nos rodean. Porque decimos, esa muchacha parece muy buena, ese hombre parece muy gentil, pero al conocer su corazón y sus intenciones, vemos la maldad en su interior. Amén. Y es lo que nos dice el Señor y vamos a compartir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús vemos como nos dice en primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Dice la palabra de Dios así. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ven los hombres, pues el hombre ve las apariencias. Pero Yahvé... Contempla el corazón. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan porque muchas veces eso nos hace caer en la tentación y nos hiere al final de nuestras vidas. Muchas mujeres han fracasado en sus hogares porque los hombres a veces ocupamos caretas para conquistarlas. Somos dulces, somos amables, somos bondadosos para conquistarlas, pero ya cuando están en las garras nuestras, las hacemos pedazos, las golpeamos, las engañamos y ahí marcamos el corazón de estas mujeres. O hay mujeres que parecen dulces, pero son un limón por dentro: <risa> agrias. agrias <risa> y empiezan a dañarnos y a, 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 a marcar nuestros corazones. Y a marcar ese resentimiento hacia nosotros y a ambos, hombre y mujer, van marcando los resentimientos y ese corazón se va ensuciando porque vemos la apariencia de la mujer que es una figura, que es una belleza, que nos va engañando con todo eso y el hombre igual. Va transformando su apariencia y conquista a la mujer con eso, pero daña sus sentimientos y daña su corazón. Y eso va acumulando mucha negatividad en el espíritu y eso no es recomendable ni es bueno para nosotros porque maltratamos a nuestros hijos nos apartamos del amor de dios y dios no quiere para nosotros un corazón sucio Amén. él nos quiere con un corazón puro él envió a su espíritu hacia nosotros para darnos un nuevo amanecer una nueva vida donde estos huesos secos tengan un nuevo corazón no de piedra sino un corazón de carne que sepa amar que sepa adorar y bendecir a Dios, amar al hermano y tener temor a Dios. Amén. Eh, ahorita en lo que está hablando de las apariencias, mis padres cuando yo era joven, eh, siempre nos inculcaron a nosotros, todos los hijos, porque muchas veces nosotros como padres le decimos a, tu, a nuestros hijos Correcto. que tal vez busquen una muchacha como lo que usted está hablando, bonita, con bonito cuerpo, con bonito, pero a, a nosotros nos enseñaron... De que miráramos a esa persona que conociera un poco de Dios, que es inculcable a nuestros hijos, de que no nos fijemos en las apariencias, que si tiene un bonito cuerpo, los varones o la mujer, sino que ese hombre y, ese, y esa mujer tengan el temor de Dios y cuando tienen el temor de Dios, porque cuando tenemos el temor de Dios, ahí no entramos a ese corazón puro. Y ver, por medio sí. de eso, ahorita que nos está diciendo, nunca nos dijo, porque muchas veces los jóvenes miran, no, pues mira, aquel muchacho tiene buen carro, los sí. papás tienen dinero, y eso no es lo importante. Lo la importante. verdad no. Lo importante es tener un corazón sincero, limpio. Muchas veces vamos viendo que la sociedad... Los medios de comunicación hacen un estereotipo de hombres y de mujeres, de físico grande, de físico fuerte, las mujeres delgaditas, las mujeres eh, arregladas. Así o es... como nosotros, Mi así como usted. No, ni tanto, o sea, nosotros yo? somos estereotipos fuera de serie porque somos hermosos, <laughs> somos bellos, porque nos parecemos al Señor. Amén, precioso, no, así precioso, como somos. Correcto. Y así Pero igualmente estos, para los hermanos, así como es usted, usted es precioso porque amén. es una criatura hecha de Dios. Y sin Botox. Amén. Y sin Botox, sin hacernos cirugía, nada me, nada más y nada menos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios constantemente en oración, en contemplación. Vamos cambiando no solo nuestro corazón, sino nuestro rostro. Amén. Lo vemos Amén. en la palabra de Dios cuando eh, este Moisés se acercaba constantemente a Sinaí a hablar con Dios. Su rostro cambiaba, brillaba, iluminaba, esa, irradiaba esa gracia de Dios a los demás. Amén. Y lo mismo nosotros, nuestro corazón, nuestra presencia irradia la presencia de Dios a los demás. Amén. Y ese es el botox más barato que hay. Cuando nosotros vemos la apariencia espiritual de las personas, hay muchos dentro de las comunidades que aparentan ser buenos. Amén. Que se ponen su trajecito de oveja, pero abajo andan el traje de lobo. Y ahí es donde vemos los corazones malos y sucios que hay. Porque, ojo. Puedes engañar a los demás, pero uh -huh. jamás engañarás al Señor, porque el corazón del Señor lo ve con qué intenciones estás obrando, trabajando, sirviendo, dando tu amor al Señor. Y es donde nos regala este pensamiento Jeremías. En el capítulo 4 de Jeremías, versículo 14, nos dice lo siguiente, Jeremías. Limpia la malicia de tu corazón, Jerusalén, para que puedas salvarte. Harás cuanto persistieras. ¿Hasta cuándo persistirás de tus pensamientos torcidos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Limpia tu corazón. La malicia de tu corazón, Jerusalén, puede ser Marco. Haseli Ajá. Juan, María, todo el hermano personalmente. Cambia eso, cambia Amén. las impurezas de tu corazón, porque cuando nosotros estamos dentro del camino de Dios, tenemos que tener un corazón humilde, sincero, limpio para poder ver la gracia de Dios. No es como en la tele. Que te dan un sketch un, 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 para hacer un, una, una novela, para hacer una película en el cine, te dan un sketch y vas representando diferentes personajes según la conveniencia del tema del, del libro o de la, de la, la película, del de título. En la vida es diferente, porque tienes que mostrar ese mismo corazón y ese mismo rostro en tu trabajo, en la casa, con tus amigos, en la iglesia. Y no utilizar máscaras como lo hacía el santo enmascarado de plata y todos esos peleadores, mil máscaras que ocupan una máscara para cada situación. O somos limpios o somos impíos de corazón. Amén, amén. Porque muchas veces... Nosotros dentro del caminar de, de Jesús usamos muchas caretas. Correcto. Y eso es lo que Jesús nos quiere que nosotros limpiemos, que quitemos las caretas, que lo que tengamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hacer. Así es, hermano. Un corazón puro significa Dios está contigo. Amén. Uh, hermanos, sabemos que es un tema tan precioso uh, como es la pureza de corazón. Y esa es la pregunta que hoy le podemos hacer a usted o que Jesús más que todo, porque Él, Él le conoce su corazón, Él sabe lo que habita en su corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? Hoy es lo que este día Jesús le está diciendo. ¿Qué hay? Examínate. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que está habitando? ¿Qué es lo que está dejando ahí en tu corazón? No cambie, mi hermano. Regresamos en unos momentos. Gracias. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Somos la Iglesia Católica compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicorregresen.org hoy mismo. Hermanos, continuamos con nuestro programa En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios, su programa católico que llega a sus corazones, que llega a sus vidas, a su familia hoy con nosotros tenemos este tema tan precioso como es pureza de corazón que con nosotros lo está compartiendo el hermano marco es que de la comunidad de Crete, nebraska nuevamente sí. gracias hermano por traer la palabra de dios donde estábamos compartiendo que muchas veces nosotros miramos las apariencias nosotros humanamente con nuestros ojos miramos las apariencias de aquella persona físicamente pero dice que Jesús, Él mira los corazones. Él Correcto. mira tan limpio o tan sucio está aquel corazón. El Señor nos conoce perfectamente nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras acciones. Él cuando nos dice, veíamos en la palabra de Dios en Jeremías, cuando nos dice que, que tenemos que limpiar nuestro corazón de esas malicias, de los pecados, para encontrar la salvación. La salvación... Viene de tus acciones, de tus pensamientos, de tu forma de hablar, de tu vida. Porque podemos ver en otros pasajes de los, de los evangelios donde el Señor conoce los pensamientos de aquellas personas que cuando Él sana a una persona, a un paralítico, que lo bajan por el techo y unos están diciendo, ¿cómo tiene el poder de, de perdonar los pecados? Y no hablaron, sino escucharon, Él escuchó los pensamientos de ajá, ellos, ajá. conoció la intención de su corazón. Y el Señor nos conoce perfectamente hasta lo que va a salir de nuestra boca. Vemos hoy en día, querida hermana y queridos hermanos que nos escuchan y nos ven por la radio y televisión, cómo está nuestra sociedad plagada de muchos asesinatos, abortos, suicidios, divorcios, golpes, acosos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y el corazón de nuestra sociedad está sucio. Todo lo que sale, la maldad, la maldad de hacerle daño a tu semejante, a tu prójimo, viene desde nuestro corazón, desde tu corazón. Y el Señor lo conoce perfectamente. Miremos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice, en cambio... Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas. Asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esto es lo que contamina el corazón, concluye la cita bíblica. Y esto es lo que contamina el corazón. Los asesinatos, la fornicación, las envidias, el odio, todo eso viene desde nuestro corazón. Muchas veces nosotros decimos, me va a hacer daño la comida. Me va a hacer daño lo esto, me va a hacer daño lo que entra, pero eso se puede deshacer. Lo que sale de nosotros es lo que no podemos detener. Amén. Cuando ofendemos, gritamos, nos enojamos, ofendemos y marcamos el corazón de maldad a los demás. Hemos visto cuántos asesinatos hay por una persona que dijo, mátalo. Nos hace estorbo y han matado a muchas personas. Como por un celo, un hombre ha golpeado a una mujer sin tener motivos. Como las mentiras salen de la boca del corazón de las personas para dañar a los demás. Y todo eso va dañando no solo al mundo, sino también a la iglesia. Está dañando comunidades, está dañando. Eh, Muchas, muchas personas que estamos dentro de este ámbito de Dios. Amén. Porque las mentiras son crueles. Las mentiras, hasta a veces las personas se las llegan a creer. Las que las dicen viven en un mundo de mentiras, que hasta ellos mismos viven en esa fantasía. Y eso daña el corazón, daña la vida espiritual. Porque si yo tengo malos deseos, Vienen de dentro. La lujuria, el engaño, todo eso viene desde adentro. No viene en una crema. No, no, no. No viene en un spray, sino que viene desde dentro de nuestras intenciones, desde dentro de nuestro corazón. Pero, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder cambiar ese corazón? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestro corazón, que ha estado por tanto tiempo con esa mugre, como la ropa blanca, cuando le cae una mancha de grasa, de salsa de tomate, ¿qué es lo que hace una mujer para quitarle esa mancha? Spray, tratamos de usar todos los líquidos habidos y por haber hasta que sacamos esa mancha. ¿Pero qué haríamos nosotros para sacar las manchas de nuestro corazón? No hay un spray. No. no hay un blanqueador, no. ni mucho menos un detergente que pueda cambiar nuestro interior. No lo hay. Solo uno hay que puede hacerlo. Y ese es Dios. Amén. Ese es Amén. Jesús. Esa es la gracia que tiene el Espíritu Santo de transformar nuestras vidas, de transformar tu vida y transformar la vida de la sociedad y de los que nos rodean. Solo Él lo puede hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes que tus ojos jamás han visto. Por eso nos dice el Salmo 51, querida hermana, que el Salmo 51 dice algo muy importante para cada uno de nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos que acordarnos. Que dice el Salmo 51, versículo 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y renueva en mi interior un espíritu firme. Aleluya. Crea en mí, oh Señor, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, pedirle al Señor, humillarnos ante Él, acercarnos a Él y decirle, sana mi interior. Hay oraciones en los ministerios de sanación. Donde nosotros de sanación física hay unas oraciones de sanación interior que nos pueden ayudar a sanar nuestros resentimientos, nuestros recuerdos, nuestro dolor y nuestra angustia. No hay mejor psicólogo que Jesucristo. No hay mejor sanador espiritual que Jesucristo. No hay nadie más que Él. Dios le ha dado el poder y la autoridad para limpiar y transformar nuestros corazones. Él está ahí, como aquel operoso que se le acercó y le dijo, Señor, quiero sanar. ¿Quieres? Sí quiero. Entonces está sano, le dijo el Señor. Y es lo que Él espera que nosotros nos acerquemos y le pidamos, Señor, sana mi corazón. Limpia mi corazón y dame un corazón limpio, sí, un corazón puro, que tenga un corazón que te agrade a ti. No solo agradarle a los hermanos, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en agradarle a los demás y tener una apariencia de justos, de santos, pero por dentro tenemos un corazón que le echa zancadilla a los demás, que los empuja, Así es. que los odia y los envidia y hace que nuestro espíritu se acerque, se aparte más de Dios en lugar de acercarse a él. Y la misión de este tema de pureza del corazón ahí en Jeremías donde nos hablaba de que acaso no te quieres salvar, hace la pregunta ahí. Correcto. Esa es la misión de este tema y de, de Cristo Jesús. Acaso no te quieres salvar viendo qué habita en tu corazón. Así viendo es. qué hay en el corazón. Porque Él nos los quiere lavar, Él no los quiere limpiar. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos. No lo dejamos entrar, no lo dejamos entrar, porque tenemos un corazón tan duro y muchas veces cuando Él entra, no le damos la llave de la habitación más oscura, de la habitación más lejana, donde guardamos todos esos malos recuerdos, donde vamos almacenando tanta pudrición es como la señora que hace limpieza y levanta la alfombra y ahí va poniendo las colillas de cigarrillo va poniendo las migas de los panes de los niños y va poniendo todo y al final esa alfombra tiene un volcancito y así nosotros somos que vamos almacenando toda la suciedad en un lugarcito donde no dejamos entrar a nadie ni al señor mismo y es ahora cuando el señor quiere venir a salvar tu corazón y a salvar tu vida. Hoy es momento que tú puedes entregar tu espíritu y tu alma para que el Señor te la cambie. Solo dile, Señor, yo ya no puedo más. Este corazón me pesa porque es un corazón de piedra que no sabe amar. Es un corazón que necesita ser lleno de ti para poder llegar con mis labios puros y mi corazón puro a tu presencia. Amén. Ah, porque también decía el Evangelio de, de Mateo, lo que leímos, ahí de que, que todas las acciones, todo lo que tu boca sale, es porque el corazón habita. Si haces cosas buenas, eso es lo que hay en tu corazón. Pero si en tu corazón solo hay odio, solo hay rencor, solo hay dolor, solo hay amargura, que no te hace nada feliz, revisa el corazón. ¿Qué está? hay en mi corazón. Y como decía el salmista, aquí en el Salmo 51, 12, que está tan precioso, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva mi interior. No lo físico, porque muchas veces nosotros los humanos nos preocupamos mucho por nuestra vestidura, por nuestro cuerpo, mantenerlo bonito. Y eso es bueno, no es malo, pero lo importante es que hay en tu corazón. Hermano Marco, vamos a orar por todos los hermanos y por nosotros mismos porque Bien. lo necesitamos tener sí. ese cambio cada día Correcto, de corazón. Hermano. Mucho gusto. Queridos hermanos, cierren sus ojos. Ahí donde tú estés, puedes poner tu mano sobre la radio, puedes poner tu mano sobre la pantalla de tu monitor, de tu computadora o de tu tele. Y dile al Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón para amarte, dame un nuevo corazón para sentirte, para servirte, para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Que la gracia de tu amor y de tu espíritu vengan hoy a nosotros para poder amar al prójimo como tú nos amas a nosotros. Aparta de nosotros la dureza de corazón. Aparta de nosotros el engaño, el fraude, las tentaciones para poder tener un corazón puro y darte un corazón como tú lo quieres, un corazón de carne, un corazón sensible, lleno de ti, lleno de tu amor, lleno de tu espíritu. Te lo pedimos a ti, en el nombre poderoso de Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.